Buenas noches, amigos, estamos en su programa Educando la Mirada dentro de los 5 días de Mónica, Mónica en 5 días. Es el segundo programa, porque no pude completar en el primero, el tema es muy amplio, de algunas obras de arte importantísimas que tiene nuestra zona colonial, motivándolos a visitar la zona. Recuerden, señores, que si no apreciamos nuestro patrimonio artístico, monumental, musical, gastronómico inclusive, definitivamente lo que estamos haciendo es perdiendo la memoria, y el que pierde la memoria sencillamente no sabe quién es, y el que no sabe quién es se convierte en el otro y deja de ser. Aquí tenemos, yo voy a presentar algunas obras rápidamente porque es mucho el material, de José Vela Zanetti. ¿Por qué tengo esta foto de Trujillo y estos inmigrantes españoles? Bueno, porque la guerra española, que viene posterior a unas elecciones que fueron muy cerradas en España, donde los republicanos, que eran una mezcla de muchos grupos, logran una victoria, pero muy cercana a los conservadores. Entonces, estalla la guerra civil en el año 36 hasta el 39, que por cosas de la vida, ninguno fue muerto, fusilado ni nada, pero Miguel de Unamuno muere en el 36 y Machado en el 39. Lorca sí lo desaparecieron en el mismo 36. La guerra se llevó mucha gente, pero es interesante, Unamuno no muere de un balazo ni nada. Es más, dijo Machado, Unamuno murió de tristeza después de un acontecimiento en la universidad donde los militares empezaron a vocear viva la muerte. Miguel de Unamuno, ese gigante. Hay una expresión de Machado cuando le dijeron Miguel de Unamuno ha muerto. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero es que es un personaje que me atrae. Él dijo, a Miguel de Unamuno lo mató la guerra. Pero no la guerra civil española, esa guerra que Unamuno llamó incivil. A él lo mató una guerra contra sí mismo que él estaba librando. O sea, lo mató la depresión. Y más tarde Machado muere en el 39, el mismo que dice esa frase. ¿Por qué yo coloco esto? Porque a partir del 39, Trujillo, con un sentimiento racista, quiere traer aquí europeos, gente blanca, y hace una ley que le da acceso a 1% de inmigrantes que tuvieron privilegio en este país, pero había una condición, tenía que ser gente de raza blanca. Y en ese contexto, José Vela Zanetti, que era burgalés, había nacido en Burgos, se había trasladado a León a estudiar, de León recibió una beca para Roma, viene al país. Yo quiero que ustedes sepan que el primer mural de Vela en América entera, él tiene un mural en la ONU, Nueva York, lo tiene en República Dominicana. No dije lo hace, porque el primero lo hace en Puerto Rico, el segundo aquí. Lo que pasa es que el de Puerto Rico lo desaparecieron porque le desagradó, fue una última cena, que era dije, muy humana esa última cena. Cosa de ignorancia, definitivamente. Él viene aquí y en donde está la logia Cuna de América, él hace unos murales. Déjeme decirle algo de esa casa, por cierto, de esa casa. De la logia Cuna de América, señores, en esa casa pernoctó y vivió, vamos a decirlo así, vivió Tirso de Molina, y esto es interesante, miren aquí los murales, y esto es interesante porque, bueno, él es que crea el personaje de Don Juan Tenorio. Por aquí han pasado muchos personajes interesantes, el problema es que nosotros tenemos que socializar eso, hay asuntos que uno lo averigua. Yo supe solamente hace como 8 o 10 años que Stefan Zweig estuvo aquí 2 veces. Era amigo de Erwin Walter Palm y estuvo en nuestro país, uno de los más grandes biógrafos de la humanidad. Pero nosotros a veces esas cosas no las socializamos. Yo voy a decir algo ahora sobre la obra de Vela Zanetti, con lo que mucha gente no está de acuerdo. Bueno, en estos días me contradijeron. Y es, Vela era pintor cuando viene aquí, pero yo lo voy a decir, lo veremos en su obra, que Vela se perfeccionó estando en República Dominicana. Por ejemplo,
miren este mural y ustedes no ven, digo, yo no lo veo. Ese mural es muy bueno, pero yo no veo esa maestría que veo, por ejemplo, en otro mural que está en la zona histórica, que es en el Banco de Reserva. Yo veo que el Banco de Reserva tiene un mural muy superior a este. Inclusive, una persona que sabe de arte me decía, no, eso no es error de perspectiva. Él lo hace expresamente. Pero bueno, yo no lo veo de esa manera. El tema de Vélez era el hombre, básicamente. Tú ves que él trabaja mucho las musculaturas y todo. Pero esa tridimensionalidad la trabajaba de una forma maestra en sus murales. Entonces, vamos a ver detalles. ¿Cuál es el tema de estos murales que bordean las paredes de la Logia Cuna de América? El tema esencialmente es Salomón como constructor. Fíjense inclusive que ahí aparece en la imagen una columna, que es lo que llamamos columna salomónica, porque como Dios le impide a David, porque había sangre en sus manos, construir el templo de Jerusalén, el que lo hace es Salomón. Salomón, que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo y agradó a Dios esa petición, y Salomón construyó el templo, y se cree, se dice que las columnas del templo de Jerusalén eran retorcidas, y a esa forma de columna retorcida en arquitectura, hoy se le conoce como columna salomónica. Miren ahí, señores, que a veces la relación, por ejemplo, del templo y de la figura de Moisés, porque la teoría, digo, lo que creen, perdón, los masones, es que el templo de Salomón tenía mucha simbología. Yo no sé mucho de la masonería, poquito, y que esos planos le fueron entregados por Dios a Moisés y fueron protegidos hasta que llegó Salomón. Salomón, que llegó a ser el hombre más sabio de toda la tierra. La reina de Saba, se dice que viajó desde el sur de la península arábiga solo para oír hablar a Salomón, para escuchar su sabiduría. Y dicen que cuando ella lo oyó, exclamó, de ti no se me dijo ni la mitad. O sea, tú eres más de lo que yo esperaba. Aquí aparece Moisés, aparecen los planos y el templo de Salomón como proyectado en el futuro. Sin embargo, la relación en la perspectiva de las dimensiones, lo que llamamos la escala humana, con respecto al edificio, yo la veo un poquito extraña. Por eso les digo, ustedes van a ver más adelante cómo Vela se perfecciona en su pintura viviendo en Santo Domingo. Recuerden, señores, que la palabra diseño, que es lo que él tiene en la mano, viene de designio. O sea, diseño, el diseño sale de una idea que está en tu cabeza, que en el porvenir, designio, se va a ejecutar. Él tiene el plano en la mano y tiene la visión de que se va a cumplir el templo de Salomón. Miren aquí, detalle de la construcción del templo. Tenemos compromisos comerciales y para no festinar esta diapositiva, vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Service World. Reparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116.
con nuestra sucursal en Santiago en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp, 809-287-8302. Service World. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. De júbilo por sus obras en el Templo El Calvario. Del 24 al 28 de este mes, celebrando el 38º aniversario. Mensajes con los pastores Jesús Diloné, Darío Mateo y Miguel Luperón. Además, cantantes invitados, testimonios, música en vivo. Cultos a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Comparta con nosotros estos tiempos de júbilo por sus obras. Templo El Calvario en la Abraham Lincoln 964, a dos esquinas de la John F. Kennedy. Dios quiere bendecirte. Te invitamos. Volvemos con ustedes aquí. Recuerden que estamos hablando de la obra de Vela Zanetti en la zona colonial, porque lo de Vela creo que hizo unos 51, 52 murales. Les recomiendo un libro de la profesora María Ugarte, excelente, una persona muy querida que ya partió, ¿verdad? Miren estos murales en la pared de la Logia Cuna de América. Son 5 paneles de 70 pulgadas de altura y una diferencia entre 103 pulgadas a 138 en la parte del ancho. Y recuerden que yo les decía a ustedes que el tema es la destrucción del templo y la reconstrucción del mismo. Por eso aparecen plomadas, compás, lo que se usaba en ese tiempo para poder construir esto. Y aquí se habla de Salomón, que él comenzó a construir el templo y que fue hecho en la tierra de Hernán Jebuseo. Eso está en la Biblia. Entonces, en los masones, en su logia, pone todos esos detalles escritos. Miren más obras del trabajo de Vela Zanetti. Ahí se puede ver también delante la columna salomónica. Recuerden que es salomónica porque el fuste, la palabra fuste es lo que va desde la base al capitel. O sea, la columna propiamente dicha. El fuste está retorcido. Cuando está retorcido se le llama salomónico, infiriendo que el templo de Salomón tenía columnas así. Y ahí están los personajes. Yo quiero que ustedes observen mucho esto para hacer una comparación con este trabajo y lo que él va a hacer más adelante en el Banco de Reserva. Bueno, ni hablar del de Bellas Artes, que es fantástico. Y al final el de la ONU, que es extraordinario, que fue hecho sobre tela que está adherida a la pared en Nueva York. Miren lo que yo les decía, la relación de la figura. Yo veo como algunos, no quiero llamarle defecto porque este hombre fue un maestro, pero quiero decirle que este es el mural más temprano de Vela en el país y el segundo que hacen en el continente americano. Esto es del 41, creo. Él había hecho uno en Puerto Rico en el 40 que se destruyó. Por eso el más antiguo mural de Vela lo tenemos nosotros en la Logia Cuna de América, que si tienen el permiso de entrar o si se puede entrar para que lo vayan a ver, vale la pena. Otro mural que veremos. Yo puse esta foto
Porque ese mural fue alterado. Fue alterado por razones obvias. Estaba Trujillo pintado en un caballo, que a mi juicio, esto, ya no estamos en la Logia Cuna de América, perdón, debí decirlo antes, estamos en el Palacio Consistorial. También es una obra temprana. Déjeme hacerle una aclaración, porque supe una historia no hace mucho que yo no sabía. El padre de Bela Zanetti fue fusilado porque era anarquista, fusilado por la gente de Franco. Estando preso, él sabía que lo iban a matar. José Bela Zanetti, escuché esa historia que es conmovedora, habló con un militar amigo para que le atribuyera una falta y lo metiera preso, porque él quería ver a su padre en la cárcel como un preso más, para despedirse de él. Eso es un gesto de un hijo que yo creo que cumple perfectamente el único mandamiento de los 10 que tiene promesa, honrar a tu padre y a tu madre. Él pidió que lo metieran preso, que le asignaran una falta, quería ver a su papá. Yo creo, yo digo esto porque alguna gente dice, Bela era trujillista porque él pintó. No, 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 no. Yo creo que para nada lo era. Lo que pasa es que hay que vivir esa época, o sea, sí, había que pintar Trujillo y se acabó. Como decía mi papá, que muchos antitrujillistas cuando daban un discurso en los pueblos había que mencionar a Trujillo y elogiarlo, porque la pasaba mal. O sea, fue una época muy difícil. Entonces, al artista hay que tener cuidado con esos juicios. Porque a Goya, que fue un genio, lo satanizaron los españoles porque hizo un retrato de José Bonaparte, que era un invasor. Lo contrató y él lo hizo. No debió decirle, a lo mejor ustedes eran, que son guapos, lo hubieran hecho. Pero yo creo que Goya fue muy español y amaba su patria. Él es el autor de los fusilamientos de mayo, dos obras impresionantes, el 2 y el 3 de mayo. Entonces no podemos satanizar las cosas y explicarlo de una manera tan superficial. Eso era lo que había. ¿Cuál es el tema del mural del Palacio Consistorial? Eso se quitó y se puso una expresión de Duarte. Mira que tú ves el Jaragua y el Mercado Modelo. La idea es que Obando construyó la ciudad de Santo Domingo. San Zenón la destruyó y vino el prócer Trujillo, lo digo irónicamente, a reconstruirla. Lo cual es verdad que Trujillo la reconstruyó, lo cual es verdad. Eso es independientemente a lo que uno piense de esa figura. Pero lo que había ahí era, y le voy a decir algo, yo veo el caballo un poquito desproporcionado, no puedo criticar a Bela, Bela era un maestro. Sin embargo, quiero decirlo, yo lo veo un poco desproporcionado para explicar que el artista, vamos a decir que se perfecciona en Santo Domingo. Cada vez que digo esto tengo problemas, pero tengo que decirlo porque lo pienso. Miren el mural completo en el Palacio Consistorial, veremos rápidamente los detalles. También les pido que si tienen la oportunidad, ese es el que está frente al Parque Colón, y está y hace y hay una diagonal con ese lugar que hay un buen desayuno ahí, en el Conde, que le llaman la esquizofrenia. Pueden ir, si hay permiso para entrar, yo creo que hay que pedir un permiso a la sindicatura, a la alcaldía, perdón, y pueden ver este mural. Fíjense aquí viene la conquista, Obando construye la ciudad de Santo Domingo, viene San Zenón en forma como de una figura con vientos y cosas, destruye totalmente la ciudad y después al final Trujillo la reconstruye. Esa es la idea del mural. Miren aquí el primer panel, que tiene otros 8 metros de ancho, está basado en las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo, que es el que tiene una escultura, Fernández de Oviedo, en la Fortaleza Ozama, hecha por el gran maestro de fama internacional, Joaquín Vaquero Turcios. Y aquí, lo que aparece aquí son los primeros moradores del margen del río Sama y cómo Miguel Díaz, en el primer recuadro, hiere aquí, si me pueden enfocar, él hiere aquí a un soldado de Bartolomé, a un sirviente Bartolomé Colón. Él huye y es protegido por una cacica. Esa cacica se le va a poner un nombre ya españolizado, Catalina, lo protege. Y después la llega, vamos a ver más adelante, porque es una narración lo que hay. Miren aquí el detalle. Entonces, le pone las letras aquí, José Bela Zanetti, explicando realmente, como si él fuera un cronista, explicando lo que el cronista Oviedo escribió en sus detalles. Fíjense ya que este mural está mejor que el anterior. Y vamos ahora a llegar a Obando. Tenemos que hacer una pausa, que este tema es demasiado amplio. Y volvemos con ustedes después de la pausa para hablar de esto.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Service World. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302. Service World. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Tiempos de júbilo por sus obras en el Templo El Calvario. Del 24 al 28 de este mes, celebrando el 38º aniversario. Mensajes con los pastores Jesús Diloné, Darío Mateo y Miguel Luperón. Además, cantantes invitados, testimonios, música en vivo. Cultos a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Comparta con nosotros estos tiempos de júbilo por sus obras. Templo El Calvario en la Abraham Lincoln 964, a dos esquinas de la John F. Kennedy. Dios quiere bendecirte. Te invitamos. Señores, seguimos con el mural del Palacio Consistorial de José Vera Zanetti. Tenemos que ir un poquito rápido para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo de la diferencia de este mural con el de Más Reservas, por ejemplo, que está en la zona también. Estamos hablando de arte en la zona colonial. Y miren aquí Obando reconstruyendo la ciudad. Viene el ciclón de San Zenón, mírenlo aquí el ciclón, inclusive aquí aparece una foto histórica que sucedió realmente, que una estaca atravesó una palma en el ciclón, fue una cosa terrible, esa foto aparece aquí, miren la foto real ahí, la ven en su pantalla y cómo la pinta Bela Zanetti. Entonces viene Trujillo, bueno, miren el ciclón cómo lo representa, eso es una alegoría definitivamente. Y en la parte de aquí posterior viene Trujillo y reconstruye todo. Aquí aparecen esos edificios importantes, el puerto, el mercado modelo, el Jaragua aparece ahí pintado. Y aquí estaba Trujillo en un caballo. Pero, ¿cómo van a dejar a Trujillo después del ajusticiamiento del tirano? Se violenta la obra de arte y se pone un pensamiento de Duarte. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo, pero se violentó la obra de arte. Miren aquí una foto de archivo donde aparece Trujillo y ese es Bela Zanetti joven pintándolo. Señores, yo tengo que quedarme aquí porque el tiempo se me ha ido. Miren qué diferencia en este extraordinario mural que lo pueden apreciar en el Banco de Reservas en Isabel la Católica. Volvemos otra vez a esa tridimensionalidad de Bela Zanetti. Los personajes parece que se van a salir del cuadro. O sea, porque es un individuo que cree en los volúmenes, como lo hacía Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, cuyo tema también es el hombre. El tema de Bela es el obrero.
Y esto es ordenado por Trujillo en el 55, porque ya hay una diferencia del 44 al 55, hay 11 años, en que él se ha perfeccionado en la pintura en República Dominicana. Y esto es extraordinario. No es que aquello es malo, porque a veces me malentienden. Yo quiero decir que Vela se perfeccionó en República Dominicana como pintor. Ustedes lo notan de manera obvia, comparando este mural con el del Palacio Consistorial y con el de la Logia Cuna de América. Esto es una obra fantástica, muy bien compuesta. Y lo que está hablando es de trabajo, de echar hacia adelante, de llevar hacia adelante el país, de maquinaria, de obreros, de ingenieros, de mujeres laboriosas. O sea, el tema que se le encarga, que Trujillo le encarga, es un edificio, por cierto, que es hermosísimo, el de Isabel la Católica, de Banreserva. Y aquí tenemos, también hay un detalle en Vela, que estamos ya terminando, el tiempo se nos ha ido. Esa geometrización de la forma, volvemos otra vez a lo que decía Paul Cézanne, todo en la naturaleza puede ser llevado a su geometría simple. Cuando yo pinto una naranja, lo que necesito es un círculo, no una naranja. Cuando yo pinto un árbol, necesito un cilindro. Yo pinto la montaña porque quiero un cono. O sea, todo es geometría en la naturaleza. Y yo creo que Vela Zanetti aplica algo de eso en una obra tridimensional, aunque el lienzo sea plano, para vendernos una ilusión que nos enseñaron desde el Renacimiento, que lo que está más lejos se ve más pequeño. Entonces lo aplican ahí y se crea una ley de perspectiva. ¿Qué dice esa ley de perspectiva? Que hay un punto en el infinito donde todas las paralelas convergen. Eso parece ahora elemental, pero cuando Leonardo lo planteó fue un planteamiento genial. Señores, hemos estado hablando de arte en la zona colonial. La semana pasada habíamos hablado de la obra de Joaquín Vaquero Turcio. Los invito a ir a verla en la Plaza de España, está Obando, en la Fortaleza Osama, en el Museo de las Casas Reales. Y los invito a ver la obra de Vela Zanetti en la zona colonial, la Logia Cuna de América, esos murales, el Palacio Consistorial de la calle El Conde y el Banreservas que está en la Isabel la Católica. Gracias por estar con nosotros en su programa Educando la Mirada. Muy buenas noches.